Este 18 de octubre vence el plazo de inscripción de los partidos políticos ante el Tribunal Supremo de Elecciones y por ende muchos realizaron sus asambleas nacionales para definir sus fórmulas. Tras días de tormentas, la Unidad Social Cristiana escogió a Pisa como candidato presidencial, acompañado del docente Carlos Araya y la abogada Patricia Vegas. Frente Amplio irá acompañado de una de las fundadoras del PAC y ex liberacionista Dagmar Facio y el abogado Walter Antillón. Nadie lo escucha a uno, no hay espacios, no hay espacios para quejarse, si uno se queja le ponen vallas, o sea, lo que ha habido es un gran distanciamiento entre los partidos políticos y las personas que acceden al poder y la gente. Eso no puede ser porque nosotros nombramos gobernantes que nos representen. En el Gimnasio Nacional Liberación dio a conocer su fórmula en donde Johnny Araya se rodeó del exgerente general de la Dos Pinos, Jorge Patoni, y la socióloga Silvia Lara. Y no se crea, en la empresa privada también se debe licitar, se debe dar cuentas muy claras, con transparencia. Lo que hay que hacer es buscar los mecanismos, cómo nosotros, repito, podamos ser más ágiles. La maratónica política concluyó este domingo con la fórmula del partido Acción Ciudadana rodeado de exmiembros de la Unidad Social Cristiana, Ana Elena Chacón y Elio Fallas. Costa Rica de hoy no es un país que queremos ni merecemos vivir. La lucha contra la pobreza y la desigualdad, la lucha contra la corrupción y la abominable concentración del poder nos impone el desafío como sociedad de sumar esfuerzos y voluntades. Movimiento Libertario apostó por el exministro de Hacienda, Telmo Vargas, y la abogada Abril Gordienco. Manuel tuvo la reacción que temió, él lo vio desde una arista política. Mi deber era mostrar lo que a mí me parece que es la justicia técnica. La gente en Costa Rica, todos nos quejamos de un crecimiento entre la brecha entre ricos y pobres. Y una buena razón de esa brecha es que muchos estudiantes de secundaria, de públicas, no terminan. El 30 de este mes se hará el sorteo en el Tribunal Supremo de Elecciones para definir cuáles serán las posiciones de los partidos políticos en la papeleta electoral del 2014.